Bienvenidos a Now What. Esperamos que todos en su casa estén cuidándose, estén todos bien de salud. Y Nevai, feliz aniversario. Hoy cumplimos un año desde que se decretó la pandemia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, recuerdo, mira, que el 11 de marzo precisamente decretaron el término pandemia. Y yo en ese momento me encontraba en México con mi esposo. Pues recuerdo que estábamos muy preocupados por el vuelo de regreso a Canadá y fue la primera vez que utilizamos el tapaboca. La gente todavía nos miraba así como medio raro porque todavía no estábamos en eso de usar el tapaboca. Pero bueno, aquí seguimos adelante con positivismo y la mejor actividad y alegría, como lo que siento ahorita es estar en Nahuatl aquí contigo, con todos ustedes y con la esperanza de ver la luz al final del túnel con el comienzo de la vacunación. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien, Nevai, también un año ya usando tapabocas, pero feliz de estar acá contigo compartiendo y el público porque hoy tenemos cosas increíbles, así que quédense acá en Nahuatl. Hoy, Alejandra Ortiz Niño, experta en inmigración, nos habla sobre el programa de reunificación familiar. Un grupo de profesionales en español que nos brindan ayuda y recursos para combatir la desinformación sobre el COVID. En cocina, nuestro chef Humberto Sánchez nos enseña a preparar un arroz negro. Y como siempre, los recomendados de Nevai y Juan. Hoy, en Now What. Comprar su casa en Colombia desde Canadá es más fácil de lo que usted se imagina. En Promotora Dream House, nuestra misión es asesorar a potenciales compradores de vivienda en búsqueda de la mejor inversión. Para mayor información, llama o envía un mensaje al 416-829-6642. Nosotros seguimos aquí en Nahuatl con este segmento tan importante como es el de inmigración, con nuestra experta Alejandra Ortiz. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Nevai. Hola, Juan. Qué alegría acompañarnos de nuevo. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás, Alejandra? Pues muy, te invitamos bien. Porque siempre hay preguntas, siempre hay inquietudes, siempre el tema que más nos mueve acá, obviamente, inmigración. Yo te tengo la primera pregunta, que es la que todos los que estamos en Canadá queremos saber. ¿De qué se trata el programa de reunificación familiar? Sí, Juan, mira, el programa de reunificación familiar está diseñado para los canadienses o residentes permanentes que quieren patrocinar a sus familiares más cercanos. Esto incluye sus esposos, sus parejas de hecho, sus padres o abuelos, sus hijos dependientes de menores de 22 años o sus hijos mayores de 22 años que por condiciones físicas o mentales aún dependen los padres, entre otros familiares. Ellos se los patrocinarían y obtendrían la residencia permanente de Canadá. Oye, Alejandra, y siempre nos preguntan, nos hacen este tipo de preguntas, que ¿cuál es la diferencia entre lo que es el patrocinio y la supervisa? Sí, mira, la supervisa es una visa temporal diseñada para los padres o abuelos para que permanezcan en Canadá por un periodo máximo de 2 años. Este periodo lo determinan a su ingreso a Canadá. Y la condición de esta visa es que el patrocinante compre un seguro médico con una cobertura mínima de $100,000 de una empresa canadiense y por una duración mínima de 1 año. El patrocinio es una residencia permanente que le otorgarían a los padres y abuelos. Oye, y una pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿cómo, en vez de patrocinar, cómo nos deshacemos de las suegras? No, ¿cómo hago yo? Por ejemplo, mi familia vive acá, pero mi papá vive en Colombia. ¿Cómo haría yo? ¿Cuál es el proceso de patrocinar a los padres o abuelos? Sí, mira, actualmente para patrocinar a tus padres o abuelos, el gobierno de Canadá abre un periodo de registro en el cual las personas que cumplen los requisitos mínimos se registran y posteriormente a eso hacen un sorteo. Este año anunciaron que invitarán a 30,000 personas a esta visa.
y anteriormente había sido 10.000, así que vean, lo han ido incrementando. ¿Cuáles son los requisitos para poder registrarnos? Pues tenemos que ser residentes permanentes de Canadá o ciudadanos canadienses. Tenemos que ser mayores de 18 años. Para este programa específico debemos demostrar que contamos con unos ingresos mínimos con base al tamaño de nuestro núcleo familiar, entre otros requisitos. Y eso es muy importante cuando hablaste de ingreso, porque esta es una pregunta que siempre nos hacen, que también nos preocupa a todos nosotros cuando queremos traer a nuestros padres o a nuestros abuelos acá a Canadá. ¿Con cuánto dinero se necesita para patrocinar a mis padres o a mi pareja o a la familia? Sí, mira, estos ingresos varían con base al tamaño de tu núcleo familiar, incluyendo pues a las personas que deseas patrocinar. Pero si estamos hablando de patrocinar a nuestro esposo o nuestra pareja de ello o hijos dependientes, no hay ingresos mínimos que debemos demostrar. Simplemente tenemos que satisfacer al gobierno de Canadá que vamos a poder cumplir con los gastos mínimos o necesarios para poder sostener a estas personas nuestros primeros años en Canadá. Así que depende el programa, son los ingresos y los requisitos en cuanto a dinero. Y eso en cuanto a dinero y en tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo dura más o menos un proceso de esto? Sí, claro que sí. Bueno, por la pandemia los procesos en general se han retrasado un poquito. El gobierno de Canadá anunció que le está dando prioridad a este tipo de programas porque reconoce la importancia de la reunificación familiar. El proceso para patrocinar a una pareja, un esposo o una pareja, de hecho, está más o menos en un año. Están trabajando en cortar estos tiempos. Y el proceso de patrocinio de padres o abuelos, estamos hablando de más o menos un año y medio, 2 años. Y el de hijos dependientes igual, un año y medio. Y Aleja, interesantísimo todas estas preguntas que siempre nos encantan y además que tenemos muchísimas más, pero sí, eso va a ser en otra oportunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente aquí en Nahuatl. Un placer poder acompañarlos y resolver sus dudas. Seguimos nosotros. Muchísimas gracias. Tú siempre aportándonos porque este tema creo que no para, así que acá te tendremos de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, a ti. Que tengan un feliz día. Igualmente, y nosotros, ustedes no se vayan porque seguimos con más aquí en Nahuatl. Comprar su casa en Colombia desde Canadá es más fácil de lo que usted se imagina. En Promotora Dream House, nuestra misión es asesorar a potenciales compradores de vivienda en búsqueda de la mejor inversión. Para mayor información, llama o envía un mensaje al 416-829-6642. Y como habíamos hablado en el principio, en el comienzo de este programa, hoy ya estamos cumpliendo un año desde que comenzó la pandemia en Canadá y durante este año hemos vivido todo tipo, ya la gente está creyendo en todas estas conspiraciones de que la pandemia fue hecha para darle una vuelta a la sociedad, para cambiar, fluctuar la economía del mundo, reorganizar. También hemos visto que la gente dijo, no, eso, el COVID se puede curar con bicarbonato, gárgaras de sal, se puede, por ahí dijeron que con cloro, eso, sí. La gente está loquísima, ¿no? Hay muchísima desinformación. Pero ese tema que acabas de decir de desinformación y sobre todo en español, es muy importante pues tener ahora, pues estar bien informados, tener algunas personas que nos puedan ayudar y aportar mejor conocimiento sobre este tema. Y para eso, hoy nos acompañan Natalia Durango y Sandra Riano de latinoscovid.org. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están, Sandra y Natalia? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Muchas gracias por aceptar la invitación porque definitivamente hay muchísima, muchísima desinformación y la idea es que pues ustedes vienen a contarnos de un proyecto que ha centralizado un poco de esto y está brindando servicios en español a la comunidad latina,
Así que quiero empezar por preguntarle a Natalia de qué se trata, ¿no? Cuéntanos qué es, cómo nace, cuál es el objetivo de este grupo latino, además. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Latin American COVID Task Force, ese es nuestro nombre oficial, es el grupo de trabajo de habla hispana en el que profesionales de la salud, de la comunidad hispana que hacen parte del trabajo social y los servicios sociales, y además médicos y psicólogos, nos hemos unido de manera voluntaria en este grupo que es completamente apolítico, pero orientado a crear un fácil acceso a la información, la educación y los recursos disponibles para que los latinoamericanos aquí en Ontario podamos acceder a una información muy sencilla, simple y clara y sobre todo actualizada en temas que tienen que ver con la pandemia, como vacunación, el virus en sí, temas de salud mental, y por supuesto los recursos a los que podemos acceder tanto las personas con estatus migratorio como aquellas que aún no lo tienen para que puedan estar protegidas durante estos tiempos difíciles. Sandra, ¿y quiénes conforman este grupo y cómo los latinos nos podemos beneficiar de él? Bueno, este grupo está formado por miembros de diferentes áreas profesionales de la salud, del área médica directa, entonces tenemos anestesiólogos, tenemos investigadores, tenemos enfermeros, por supuesto psicólogos. Lo que tratamos de hacer es un grupo complejo que tenga acceso directo a la información y que al mismo tiempo lo podamos pasar a nuestra comunidad. Veo que es como que son muchos de diferentes áreas, pero pues, ¿por dónde empezaron? Ah, no, nos encantaría que nos contaran cuáles son las cosas que están haciendo en este momento, o sea, cómo empezaron y qué actividades están desarrollando. Comenzamos precisamente con una página web, que es latinoscovid.org. En esta página web las personas pueden encontrar toda clase de información alrededor de la pandemia en español y sobre todo de una manera muy clara y muy sencilla. Entonces, lo primero fue crear este espacio, que es realmente un trabajo en progreso. Constantemente estamos alimentando la página web y recreándola y rediseñándola para que la gente encuentre información sencilla sobre temas también de beneficios, por ejemplo, cuáles son los beneficios a los que la gente puede aplicar en ese momento, y los links están ahí. Así que es directamente conectando a las personas con los recursos y con una guía fácil en español para que puedan hacerlo. Próximamente también la gente va a poder encontrar ahí los links para hacer el booking de las citas para las vacunas cuando ya empiece ese proceso pues más en serio. Y por otro lado nos hemos alimentado también con medios sociales, que definitivamente pues son una estrategia de comunicación básica. En nuestra página de Facebook Latin American COVID Task Force tenemos diferentes series informativas que hemos creado. Recientemente publicamos una serie muy completa de 6 entregas en la que explicamos todos esos mitos y realidades que hay alrededor de la vacunación, como tú lo mencionabas, Juan. Entonces es importante tener acceso a las bases científicas que resuelven dudas alrededor de temas como la vacunación, de qué están hechas las vacunas, cuáles son sus efectos secundarios, o en temas de salud mental, por ejemplo, que es la serie que estamos presentando actualmente, qué actividades o rutinas sencillas yo puedo realizar en mi casa para lidiar con los efectos de ansiedad o de depresión que puede generar el encierro, por ejemplo, o en la crianza de los hijos en estas condiciones tan difíciles. Entonces, pues esa es nuestra estrategia, es crear comunicación, educación, y que todos los miembros del equipo estamos disponibles como consejeros desde nuestra experiencia profesional para precisamente responder esas inquietudes y aclarar la información. Si no tiene las personas que si no tienen OHIP, igualmente tienen coberturas de salud. Sí, nosotros estamos dando información para todas aquellas personas que no tienen una situación migratoria definida. Entonces los invitamos a que entren a nuestras redes y ahí se comunican de cómo recibir no solamente todo lo que tiene que ver con información del COVID, sino bueno, tenemos más información porque somos un grupo de network, un grupo grande de personas que trabajan en el área de la salud, pero también que trabajan con la comunidad directamente. Entonces si requieren cualquier parte de cualquier situación médica que podamos nosotros ayudar, por supuesto que tenemos la información. Buenísimo. Yo quisiera que le compartan a la gente, ya nos dijeron la página web, sí, es latinoscovid.org, y sus redes, ajá, sociales, ¿cuáles son? Latin American COVID Task Force, y con ese nombre nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram.
Pues nada, muchísimas gracias. Creo que la gente, por un lado, necesita mantenerse informada y por otro lado hay un área que es la parte de acción. Como ciudadanos tenemos que buscar, ya va a empezar todo este movimiento de vacunación. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la verdad detrás de? Porque hay mucha gente que tiene miedo y dice, yo no me voy a vacunar porque esto, esto y lo otro. Entonces ustedes están demitificando toda esta información, dándonosla a nosotros de una manera muy granulada, así que muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, pues fíjate, Juan, que a propósito de eso venimos con un evento en vivo que es el 22 de marzo, donde la gente va a tener oportunidad precisamente de aclarar los mitos y realidades sobre el COVID. Vamos a tener 3 especialistas en directo, así que comuníquense con nuestra red para que puedan tener información de esos mitos y realidades del COVID. Recuerden que pueden tener toda esa información a través de latinoscovid.org. Gracias, Sandra. Gracias, Natalia, por haber estado con nosotros en Nahuatl. Y tienen que seguir viniendo a visitarnos para seguir brindándonos mayor información de este tema tan interesante. Comprar su casa en Colombia desde Canadá es más fácil de lo que usted se imagina. En Promotora Dream House, nuestra misión es asesorar a potenciales compradores de vivienda en búsqueda de la mejor inversión. Para mayor información, llama o envía un mensaje al 416-829-6642. Hola, mi nombre es Humberto Sánchez y hoy le vamos a preparar un arroz negro con calamar. Los ingredientes son sofrito de perejil, ajo y aceite de oliva, un sofrito de arroz negro que es tinta de calamar, pimiento verde, ajo, calamar con sus tentáculos, chipirones o cuttlefish, arroz bomba, 100 gramos de arroz bomba, 300 gramos de caldo de pescado, un pedacito de limón, aceite de oliva y paprika. Vamos a empezar con un poquito de aceite de oliva y ponemos el calor a fuego medio. Vamos a agregar los chipirones o el cuttlefish, un poquito de sal, un poquito de sofrito de perejil, ajo y aceite de oliva. Aquí estamos construyendo los sabores del principio y todos los sabores se pegan en la paella, entonces cuando agregamos el caldo todos los sabores se absorben. Entonces ya después que lo precocinamos un poco, lo sacamos de la paella, agregamos el calamar con los tentáculos, y el resto del sofrito de perejil, ajo y aceite de oliva. Un poquito de sal, una pizquita de sal. Este calamar lo podemos dejar todo el tiempo mientras que cocinamos la paella. Importante sofreírlo bien, que ya cuando está el calamar ya bien sofrito, agregamos el sofrito negro, que es tinta de calamar, pimiento verde, ajo y un poquito de aceite de oliva. Este es lo que le va a dar el color y sabor al arroz negro. Tenemos el fuego medio. Le damos una cucharadita de paprika española. Agregamos 300 gramos de caldo de pescado y lo ponemos a fuego alto. Agregamos un chorrito de limón.
Ahora agregamos el arroz después que el caldo está hirviendo. El arroz el mismo, tenemos 10 minutos a fuego, a ebullición fuerte. Y después le damos 7 minutos a fuego lento. Y es importante mantener el calor constante porque el sofrito del arroz negro es un poquito más grueso, entonces se pone un poquito más espeso. Entonces el arroz puede quedarse un poquito crudo si no estamos controlando la temperatura como es. Bueno, bajamos un poquito el calor y lo dejamos los últimos 7 minutos a fuego lento para lo mismo, para que se cocine el arroz y el calamar y todo esto que queda sueltecito y el arroz bien cocinado. Ya que el arroz está casi seco, ¿verdad? Agregamos de vuelta los cuttlefish o los chipirones para que se termine de cocinar arriba del arroz. Ponemos este liquidito aquí que está bien rico. Ahora le damos los últimos 5 minutos para que el arroz se termine de cocinar y los calamares pequeños también se terminen de cocinar. Ya yo puedo ver que el arroz está ya casi completamente cocinado y el líquido también, el caldo también secándose. Y aquí podemos escuchar ya que el líquido se está evaporando completo. Que ahora que está el líquido ya completamente evaporado, le vamos a dar 30 segundos a fuego bien alto y así podemos crear el socarrat de nuevo. Ya tenemos ya el arroz listo, le esperamos unos 2 minutos para que se repose y así entonces probarlos. Siempre me gusta agregarle un poquito de alioli de ajo, arroz negro de calamar con cuttlefish o chipirones, bien pegadito con un socarrat perfecto. Nevai, llegamos a nuestro segmento favorito, los recomendados. Y esta recomendación es para los colombianos que están acá en Canadá diciendo, tengo una platica, tengo unos ahorritos, ¿qué quiero hacer con ellos? Pues, con la promotora Dream House, ahora pueden, desde Canadá, invertir en Colombia. Así que, vean, en Santa Marta, en Cartagena, en Bogotá, está buenísimo para que se saquen un apartamentico para ir cuando quieran. Y ya saben, con promotora Dream House, con sus ingresos canadienses, pueden invertir allá. Así es, me encanta la promotora Dream House, así que todos a comprar sus propiedades en Santa Marta, Bogotá, Medellín, que me encanta. Y también les recomiendo, es la película The Founder. No sé si la has visto, Juan. No la he visto, pero okay. La veré. Es un relato sobre Ray Kroc, un empresario con problemas económicos, y logró que McDonald's lograra pasar de ser un sencillo restaurante de comida rápida a convertirse en una de las marcas más populares del mundo. Está súper recomendada. Fíjate que sí la vi. ¡Ah! Lo que pasa es que he visto tantas cosas. Ya le di 2 vueltas a Netflix, lo volví a voltear, ya le cambié el nombre. ¿Qué te pareció? Ya me lo vi. Me encantó todo el... Además que yo como empresario lo vi y dije... Eso es lo que voy a hacer, está muy buena. Yo, mi recomendación me va para que, primero mi recomendación para la gente, de nuevo, recalcar a nuestros invitados de hoy, los de latinoscovid.org, no, esa es una recomendación que les tenemos que hacer porque ahí está toda la información centralizada de todo lo que está pasando con el COVID, todo lo de vacunaciones, para que se informen y también dejen tanta desinformación. Es un centro que tiene todo lo que necesitan en un solo lugar. Y a manera personal, les voy a recomendar el podcast de Oprah que se llama Super Soul. Son unas conversaciones que, vean, ustedes métanse y escuchen ese podcast porque les va a cambiar la vida. Son conversaciones bastante vulnerables con líderes sociales de la economía, de la política, gente que ella, que Oprah, desde su punto de vista, considera como gente que está cambiando el mundo de una u otra manera, los sienta y tienen unas conversaciones. Vean, no les voy a contar más, sino les voy a decir esa. El podcast que tienen que ver. Y la última recomendación es que, pensando, mi empresa, Comedia, ahorita estamos haciendo varios talleres, Nevai, tú ya pasaste por ellos, pero quiero decirle a la gente, son talleres de oratoria a través de la comedia, pero realmente que la comedia es solamente una excusa.
El fondo de todo esto es crecimiento personal, porque es enfrentar tus miedos, tus inseguridades, enfrentar el miedo a enfrentar un público a través de tu vulnerabilidad, tu cotidianidad. Así que la gente que está en su casa diciendo, necesito salirme de mi zona de confort, hacer algo diferente, crecer, sentirme más seguro de mí mismo, los invito a que vayan a ver nuestras redes sociales, Malpensando, en todo lado. ¿Sí o no? Así es, sí, una experiencia muy enriquecedora, además de mucho aprendizaje, se los recomiendo. Ya saben también que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como NahuaTV, escribirnos y estamos pendientes para la próxima semana. ¡Feliz semana para todos!